Buenas noches a todos. La verdad que estoy muy agradecido con el señor Salinas por haberme permitido estar aquí con ustedes, con Andrés, por la invitación. Ya de puro hecho, con el nombre de la Ciudad de las Ideas, y que seguramente acá habrá muchas ideas y ojalá y nos llevemos algo de estas ideas a alguien. Y por supuesto, pues, cambiar al mundo, eso sí es importante, ojalá y todos lo podamos hacer. Y yo creo que hay algo en donde, bueno, pues a mí me ha tocado estar y que obviamente hemos tratado de cambiarlo. Y es sin duda esto, los valores que tenemos, los valores que infundamos, los que tenemos siempre y por supuesto están al lado de nosotros, la familia, los amigos, los valores que te dejan, ¿no? Estos son situaciones. ¿Qué se hace en una selección nacional? Un poquito esto. Sin estos trabajos, sin esta entrega, sin esta voluntad, sacrificio, dedicación, todo esto que encierra llegar a un torneo tan importante como es el Mundial, pues obviamente si no lo trabajas y si no ven ustedes estas tomas, obvio, no se llega a eso, ¿no? También se sufre de alguna forma. Son cosas que se viven y que a veces la gente no ve, pero estas cosas que se comparten dentro de un camión, somos una familia que vivimos y que tenemos mucho tiempo para estar entre nosotros y tenemos que resolver estos momentos de esparcimiento, ¿no? Lo hacemos, por supuesto, con todo el apoyo de ustedes. Sin ver esto, la verdad que no lo vivimos con pasión. Y cuando vemos a toda esta gente que se entrega con nosotros, esto fue dos días previo al partido de Brasil. En Brasil, ahora sí que les invadimos su país, para que no digan que no, aquí se oye fuerte. Y la verdad que estuvimos muy contentos de poder ver a esto, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Es preguntarnos, ¿tú tienes valores? ¿Cuáles para ti son los valores? Hay muchísimos, muchísimos valores, ¿no? Obviamente el que dijo acá, el joven por acá, él no fue penal, es algo que nosotros vivimos, ¿no? ¿Y qué te motiva a no perderlos, a tenerlos claros, a tener tus objetivos claros? Por supuesto, siempre es la familia. Sin ella, yo creo que no tenemos nada para adelante. Para mí, esto es lo más importante en mi vida. Esto es lo que me fomenta y me da fuerza cada día para estar sólido en el trabajo, ¿no? Sin la familia, de repente, no puedes tener esto, ¿no? Un poquito de lo que este video nos enseña, el apoyo que nos dan nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros amigos, para poder ser el día de mañana alguien bien, bien importante, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los deportistas triunfadores pasaron por estas circunstancias, ¿no? Desde chiquitos, la ilusión de tener algo, de conseguir algo, de luchar, de prepararte, de cada día ser mejor, para después, con el sacrificio de los papás, de la mamá, el apoyo, levantarte temprano, entrenar, estudiar, estar viajando en camiones, durmiendo en camiones, pasar tiempos, a veces muchos tiempos perdidos, pero todo ese sacrificio vale la pena, porque al final estos errores, estos momentos de cometer equivocaciones se convierten en éxitos que le tenemos que agradecer a cada uno de nuestros seres queridos, papá, mamá, hermanos, hijos, esposas, esposos. Creo que sin duda alguna es algo que nos motiva a cada día ser mejores, ¿no? Cuando conseguimos un logro, seguramente los primeros que queremos festejar son con ellos. Más allá de que toda la gente te pueda apoyar, el ir a sentir a tu familia, el sentir que te están viendo y que te están apoyando es lo máximo, ¿no? Lo vivíamos en Brasil, cada que hacíamos algo volteábamos a la tribuna a buscar a nuestros familiares y agradecerles que estaban con nosotros, que era importante. Estos son
partes de los valores que tenemos, la honestidad, la disciplina, el respeto, la pasión, todo lo que envuelve esos valores que nos enseñan. Esto es importante, el orden. La capacidad profesional siempre tiene que tener una disciplina, un orden, llevar una vida balanceada en familia, con trabajo, con deporte, regresarle algo a la sociedad, es algo importantísimo, ¿no? Ser íntegros, no permitir que los malos momentos nos cambien. Debemos ser siempre los mismos, en las buenas, en las malas, en las muy malas, en las muy buenas. Controlar y manejar tu presión es parte de lo que tenemos que estar nivelando en un trabajo tan difícil. Y yo creo que lo más importante, ser humildes. Eso no hay ninguna duda, que eso tenemos no que dejarlo de estar pensando. El orden tiene muchas cosas que hay que utilizar: la iniciativa, la creatividad, habilidades técnicas, madurez, comprensión, aceptación de nuevos conocimientos, consistencia en el trabajo, perseverancia, no dejar escapar la idea que tienes clara en tu cabeza y sobre todo ser sereno en la adversidad y templado en el éxito. No creernos que porque hicimos algo ya somos más que nadie, estamos en un momento de trabajar. Este es el valor más importante que tenemos que tener todos los mexicanos en el mundo. La humildad, ese es el valor más importante, el más hermoso del ser humano. Y de repente tenemos que estar pues, todos trabajando y hay que ayudar. Y no importa que seas el dueño de la empresa o el jefe o el que manda, eres parte de un equipo y tienes que estar siendo parte de él y ayudando en los momentos que se necesiten, ¿no? Aquí es un poquito de ejemplo de pues hay que cargar porterías y hay que cargarlas. Y los muchachos están calentando y hay que preparar todo el trabajo, pues hay que ayudar, ¿no? A la cima no se llega superando a los demás. Obvio que sí, si tú le ganas a uno y le ganas a otro, pues por supuesto vas a ir colocándote más arriba. Pero el reto más importante que debe tener uno es superarse a uno mismo. Decir, yo puedo y tengo que superar lo que yo tengo de expectativas en mi vida. Y seguramente lo logras. Eso es el reto más importante de cada uno, ¿no? Esto fue algo, un poquito de lo que hacemos, porque vivimos esa pasión de este mundial que nos llenó de alegría. Nos quedamos corto para poderle dar más atracciones a la gente, pero la entrega y la determinación de los muchachos es el éxito que a mí me ha arrastrado con ellos a poder estar hoy con mucha gente en estos momentos, transmitiéndoles a toda la gente lo que hacemos, lo que trabajamos, la determinación que tenemos y por supuesto el deseo y el amor por lo que nos sacrificamos, ¿no? Los valores que siempre tenemos. Y por supuesto, bueno, estas cosas que cuando uno las ve dice, bueno, ¿qué pasa? No, ya está siempre la locura. Pero esa es la pasión con la que debemos de vivir, no hay otra. Y enfrentemos adversidades, aquí ganarle equipos importantes, más grandes, más importantes, no importa. Nosotros como mexicanos tenemos que pensar en que tenemos que salir a ser los mejores, a demostrar que somos los mejores. Y tratar de no dejar que la gente piense que nos pueden vencer. Siempre tenemos que salir con la frente en alto y entregados por la determinación de conseguir los objetivos. Este partido nos dejó claro que nuestra afición, siendo minoría, pudo callar a casi todo un país, ¿no? Y en el partido fue un empate, sí, pero en la tribuna hubiéramos goleado, pero por mucho, porque el cielito lindo, todo eso, el clásico grito por el que nos quieran multar, se oyó con una sensación de que nos hacían vibrar. Ni hablemos de este partido, ¿no? Por supuesto, de todas estas cosas que nos hicieron vivir, que nos hicieron gozar. Que yo creo que con esa pasión, ese grupo, esa determinación, por supuesto, no la conseguimos por el puro hecho de estar ahí, sino porque ellos, los chavos, se mataron en la cancha por conseguir cada día ser mejores. Reitero, por ahí nos quedamos cortos en algunas cosas, pero hicimos una familia y esa familia se entregó por conseguir un objetivo. Y como lo he dicho, los valores de estas familias, de todo esto que representa para cada uno de nosotros el conseguir un éxito, es esto es lo que más nos llena de satisfacción, poder compartirlo con nuestros seres más queridos, ¿no? con lo que es nuestra familia. Ese es el valor más importante y son imágenes no solamente de jugadores, de todo el staff que maneja la selección mexicana, que también abandonan a sus hogares por estar viajando con nosotros, por estar en constante movimiento con nosotros, y eso es bien bonito, ¿no?
Y esto es algo que nos hemos metido en la cabeza y nos quedamos cortitos en el mundial pasado, nos faltó concentración. Sí, gran culpa de ese no fue penal, fue nuestra, por dejar de hacer cosas importantes en la cancha. Dejamos que nos empatara un equipo que por ahí no se veía tan sólido y lo teníamos dominado. Entre el que hay que quitar esa expectativa de podemos, claro que podemos, no el sí se puede, el sí pudimos, tenemos que decirlo ahora. Y nos quedamos cortos porque, y nos quedamos con un sabor amargo porque veíamos un equipo sólido, un equipo que podía jugar 7 partidos, no 5. 5 partidos no son el ideal. Obviamente todos los mexicanos esperamos ese 5º partido, por decir, se rompió la barrera. Pero nuestra idea es jugar 7 partidos. Y nuestra idea más clara, sin duda alguna, la tenemos puesta en esto. Tenemos la idea de tener 3 años exitosos, 3 años de gran entrega, vienen torneos importantes. Yo siempre he sido un hombre comprometido y siempre me comprometo cuando sale la selección a ganar. Puedes tener o no un buen resultado, pero la actitud y la determinación siempre va a ser la misma. Y hoy, y ante toda la gente, y principalmente con mis directivos, por supuesto con todos nuestros patrocinadores, con toda la gente que nos apoya, nos comprometemos siempre a ganar. Y nuestro compromiso, ahora que ha empezado este nuevo proceso, que hemos empezado a ver muchos jugadores y hemos empezado a jugar los partidos amistosos, entre comillas, o de preparación con algunos equipos, pues es ganar. No hay vuelta de hoja, nosotros tenemos que ganar. Y el objetivo que tenemos en la cabeza, y cada grupo que ha armado y cada muchacho que va a la selección, si le digo, si en tu cabeza no está traernos esta Copa México, no eres bienvenido en este grupo. Entonces, el que no piense en que esta Copa en el 2018 esté paseando por todo México, no está en mi idea. Yo me comprometo con los muchachos a trabajar a full, a muerte, dar todo lo que tenemos en la cancha para que esta Copa venga a México. Ese es parte del compromiso que tenemos. Vienen muchos torneos, viene un proceso largo, como siempre es un proceso largo de 4 años, donde hay altibajos, pero yo estoy seguro que va a haber muchos, muchos más altos que bajos, aunque ya con el técnico que tienen, que es bajito, ya no hay más bajos. Entonces, los triunfos en la cancha se van a dar y el compromiso es tener esa Copa en México y vamos a luchar por traerla. Nos quedamos muy cortos de conseguir un objetivo en el Mundial y tuvimos muy poco tiempo de trabajo. Ahora empezamos un proceso, no hay pretextos, nunca los ha habido. Son 4 años de entrega, de determinación. Viene Copa América, Copa de Oro, 2 torneos importantes, hay que ganarlos, hay que salir a ganarlos para demostrar que en México hay muchos jugadores y no con una selección. Dicen de repente, no se puede formar ni una, se pueden formar 2 selecciones, 3, si lo mostramos y si lo queremos, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Reitero, muchas gracias por haber estado aquí, la verdad que me estoy orgulloso de poder estar con tanta gente interesante en un evento tan significativo. Otra vez, agradecerle mucho al señor Salinas por haberme traído aquí, poder estar con ustedes. Agradecerle a Andrés, que es el que maneja todo el evento y que es un evento importantísimo. Muchas gracias y van a ver que vamos a tener muchos logros. ¡Aplauso! Sabemos que tienes que tomar ahora un vuelo, un viaje, o que venías sí, muy rápido. Primero, agradecerte parte de todos. Esto es gracias. El Mexaicán. Tenemos micrófonos a los lados, solo 1 o 2 personas que quieren hacer rápido alguna pregunta, pero a mí me gustaría hacerte una en lo que sí, la gente se acomoda. Al final de cuentas, lo más difícil es conquistarnos a nosotros mismos. Hablas mucho de valores, pero todos tenemos nuestros enemigos, nuestros fantasmas, y aquellas cosas que nos cuesta trabajo. Algunos se puede llamar, pues no sé, temperamento, otros es con respecto a la comida, otros es con respecto a miedos. ¿Cuál ha sido lo más difícil que ha sido para un personaje como tú, que ha sabido liderar a lo exterior, controlar hacia adentro? Mira, el carácter que tengo, pues obviamente es muy difícil y lo he ido templando porque exploto con mucha facilidad. Tú hablabas de miedos. Es importante tener los miedos enfrente de uno. Son los que nos mantienen alerta, nos mantienen despiertos. Recordar que en la vida pues hay cosas que nos hacen, dan felicidad y hay otras cosas que nos dan temor. Pero si no estamos atentos a esos temores, a esos miedos,
no que nos vaya a parecer un fantasma, sino que simplemente nosotros pensemos en que tengamos una mala racha, yo tengo que estar atento, porque cuando esa mala racha empiece a funcionar, es cuando tienes que estar más atento y trabajar para que se corte. Si no estás atento y tus temores no te lo avisan, seguramente esa racha te hará salir. Entonces, son parte de lo que tratamos. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, sí. El micrófono para el señor Ricardo. ¿Qué tanto es la preparación y qué tanto es la suerte? Muchas gracias, señor Ricardo, la verdad, por su invitación. La preparación es fundamental. La suerte hay que buscarla. Yo no conozco a alguien que esté sentado y que digan, tiene suerte y le vaya bien. A nadie. Siempre hay que prepararse, hay que trabajar, hay que entregarse con todo. Y estoy seguro que el que lo hace, tiene la suerte de que pueden llegar las cosas a él. Si te sientes a rascarte la panza, seguramente no tendrás buena suerte y no tendrás el objetivo. Entonces, la preparación es fundamental y la suerte hay que buscarla, no viene sola. Rapidísimo. A Furt Wangler, un gran director de cine, le decía a alguien, oye, ¿y qué sientes cuando te critican y hablan mal de ti? También a veces hasta se meten con los tuyos y es muy doloroso. Y bueno, él contestó, mira, su papel de ellos es criticar, el mío es dirigir. ¿Tú qué dirías? Yo creo que es parte de lo mismo. Yo aprendí, cuando me pusieron de técnico por primera vez en el Atlante, pues obviamente yo venía de ser jugador, es más, ni me quería retirar, me dijeron, vas de técnico y vas de auxiliar, y a los 5 meses me hice el técnico del equipo, yo me sentía fuerte, no me lesioné nunca, tenía yo 33 años, y cuando me dan el equipo y viene todo este maraña de que el equipo estaba peleando el descenso, pues viene toda la crítica de todos los medios, no, este equipo se va a ir al descenso y Miguel no funciona, y empecé a guardar todos los recortes que veía en el periódico, me grabé cada uno de los comentaristas que me dio con todo, porque decían que no servía yo para nada, salvamos al equipo, lo calificamos, fuimos superlíder al siguiente torneo, y dije, después de un año dije, aquí están, y lo que hice fue guardarlos en la basura, porque no sirven para nada, son rencores que no debe tener uno. Debes aprender de la crítica, eso sí estoy seguro. Las críticas deben ser para uno muy importantes y tomar las que te sirven, porque las críticas sirven mucho cuando te están diciendo las cosas que no estás haciendo bien y volteas a verlas y te das cuenta que tienen razón, de ahí aprendes. Y si están criticando nada más por criticar, pues como las llamadas a misa, el que quiere vaya y el que no, no. O filosofía zen, que es la que hablabas de valores. Así es. Actúa zen. Piensa zen y diles chinguense. Señoras y señores, le tenemos un regalo, una sorpresa de una gran artista del Distrito Federal, que es gran admiradora como todos nosotros. Muchas gracias. Que es un balón con un cerebro de Susie Go. Un regalo con un balón con un cerebro. Muchísimas gracias. No, a Susie Go por el regalo. Muchas gracias a Susie. Otra vez reitero, Andrés, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Señor Salinas, muchas gracias. Que sigan disfrutando de este gran evento. Espero que entre tantas ideas se lleven una y, por supuesto, cambien al mundo. Y no nada más al mundo, a México, que es importante. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un aplauso. Gracias.